Tercera moción de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, que ha sido presentada por el parlamentario Eduard Málaga con 67 firmas. Ahí indica lo siguiente: los congresistas de la República que suscriben de conformidad al artículo 113,2 de la Constitución y el artículo 89A del reglamento del Congreso, presentamos la siguiente moción de orden del día mediante la cual proponemos la vacancia de la presidencia de la República ocupada por José Pedro Castillo Terrones por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral en atención a los siguientes fundamentos. Eso es parte del extracto de esta moción de orden del día presentada por el congresista Eduard Málaga. En los próximos minutos vamos a tener reacciones desde el Congreso de la República para entender si es que con la presentación de esta tercera moción de vacancia se van a tener las firmas, los votos necesarios para que esta se pudiese llevar a cabo. Y precisamente vamos a leer entonces un tuit del congresista que ha presentado esta moción de vacancia al despacho de Eduard Málaga Trillo. Alerta: a las 2:30 de la tarde de hoy, martes 29 de noviembre, el congresista Eduard Málaga ofrecerá una conferencia de prensa en la sala Héroes de la Democracia. Entonces también está indicando que en los próximos minutos va a hablar con los medios de comunicación para indicar esta medida que él ha presidido, presentando esta tercera moción de vacancia que el Congreso ha recepcionado. Bien. Conectamos en vivo con nuestro compañero César Gallegos para tener las reacciones desde el Parlamento de la República. Adelante, César. Así es, Eli. Hace tan solo unos instantes, todos los medios que estamos aquí nos hemos enterado de que ya se ha presentado esta tercera moción de vacancia de parte del congresista Eduard Málaga. Por el momento es un documento extenso de más de 100 páginas, pero hemos podido contar de manera rápida que son más de 60 firmas. Recordemos que el parlamentario había dicho que ya tenía 67. Ajá. Es por eso que varios de los congresistas ya han firmado este documento. Ahora, se necesitaban 26 para presentar la moción, pero para que se le dé celeridad en el Pleno del Congreso y se le dé la prioridad que se requiere, se estaba hablando de 34 firmas. Entonces, por lo pronto, este documento tendría que pasar para ser debatido en el Pleno. Como bien mencionabas también, Eli, ya se ha anunciado una conferencia de prensa para dentro de 23 minutos exactamente. Ajá. Estamos a la espera a ver de las reacciones de los demás parlamentarios, que temprano, definitivamente, ante esta posibilidad, se mencionaban a favor de presentar esta moción de vacancia y de apoyarla si es que se debatía en el Pleno del Congreso, Eli. Sí, estaremos muy atentos entonces a esta conferencia de prensa. Y recordemos que es la tercera moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. Y en esta oportunidad uno de los fundamentos del congresista Málaga ha sido que responsabiliza al mandatario del desmantelamiento de la administración pública y copamiento clientelista de las instituciones del Estado, también basándose en estas investigaciones de la Fiscalía en contra del presidente Castillo. Entonces, tendremos que estar atentos a ver si reúne los votos necesarios para que esta moción pudiese concretarse, César. Así es, Eli, y es precisamente bajo esos argumentos que algunas bancadas que hasta antes de esta tercera moción de vacancia estaban dudando o en contra, se estarían sumando pues para votar a favor de esta vacancia, y se habla de que se podría llegar a los 87 votos, así que vamos a estar atentos qué es lo que ocurre a partir de este momento, a partir de las 2:30 cuando se dé la conferencia y se presente, digamos, de manera oficial esta tercera moción de vacancia. En el marco de la especulación, ¿qué bancadas podrían apoyar esta iniciativa del congresista Málaga? Bueno, estamos hablando ya de bancadas fuertes que han mostrado su posición desde un comienzo, como Fuerza Popular, Renovación Popular, también Avanza País. Son las bancadas de oposición que siempre han estado mostrándose a favor de esta moción de vacancia, pero quedaba, digamos, en el medio lo que podía suceder en Perú Libre, por poner tan solo un ejemplo. Recordemos que ya ellos se han manifestado en contra del nombramiento de Betsy Chávez como premier, así que habrían algunos parlamentarios de esta organización política que girarían su posición, su postura respecto a esta moción de vacancia. Bloque Magisterial, también hay algunos parlamentarios que podrían analizar, digamos, en mayor profundidad, cuál va a ser su próxima postura respecto a esta moción de congresista Málaga. Así que, por el momento, Eli, no podría, digamos, decirte de manera definitiva quiénes son
pero ya tenemos un marco al menos que nos exacto, da más luz una idea. A este tema. Perfecto, César, muchas gracias. Por supuesto, apenas comience esta conferencia, nos indicas para enlazar contigo. Y me gustaría incidir en que en esta moción presentada por el congresista Málaga, indica que, bueno, esta toma los argumentos de la Fiscalía y los hechos comprendidos en una acusación constitucional, según la página de Vacancia Ya, que también indica que serían 67 los parlamentarios que habrían firmado esta iniciativa. Por supuesto, eso lo vamos a confirmar en los próximos minutos. César, muchas gracias. Quedamos atentos.